bienvenidos una vez más a Mundo Artistas, espero estén súper bien. El día de hoy les traigo este bonito tutorial de este neceser íntimo, en el cual podemos guardar diferentes cositas. Como ustedes ven, vienen para el área de Tampax. Acá podemos guardar protectores. A este lado podemos guardar analgésicos para los que tenemos como ciertos dolores en los días del mes. Y acá podemos guardar toallitas femeninas. Esto me parece una súper buena idea, ya que hay personas que la verdad les da cierta vergüenza, no sé por qué, pero hay personas que les da vergüenza sacar como la toalla así en público. Entonces pues tenemos esta chévere carterita, súper discreta para guardar cositas. Es súper sencillo de hacer, así que si te interesa quédate a ver el tutorial completo. Recuerda que los patrones son gratis para nuestros suscriptores. Bueno, pues yo tengo toda esta mano de retazos, la verdad ya no sé qué hacer, me estaban llegando al techo prácticamente, literal, así que decidí hacer proyectos con retazos para aprovecharlos y reciclar. Bueno, pues tengo todos estos que están acá encima, más esta cubetica que está abajo, más esta bolsita rosada, todos esos son retazos. Así que van a empezar una serie de videitos donde les enseñaré a aprovechar todos estos retazos que tenemos por ahí, para que no nos hagan estorbo y reciclemos. Bueno, como ustedes ven, necesitaremos 4 cuadritos de 14 centímetros de ancho por 11 centímetros de largo. Necesitaremos 2 rojos y 2 de florecitas que tengo acá. Necesitaré un rectángulo rojo de 14 centímetros por 9 centímetros. Esto para el bolsillo pequeño delantero donde colocaremos las pastillitas analgésicas. Y finalmente 2 rectángulos de 9 centímetros de ancho por 21 de largo. Bueno, pues esta parte que ustedes ven acá como azulito con pepitas, esa será la parte que se verá, la parte exterior. Esta rosadita de flores mide exactamente lo mismo. Usaremos una entretela, esta es como abullonadita para que le dé cuerpo a la carterita, al neceser, y utilizaremos un trozo de entretela rígida termoadhesiva para esta de puntito y la fusionaremos con plancha con calor. Ahora lo armaremos de esta forma. Este cuadrito rojo irá debajo de estas flores con el fin de que nos quede colorida la parte de atrás. Necesitaremos el rectángulo, el cual irá encima de este cuadrito, y acá ya tendremos 2 bolsillos. Este también irá con forro por la parte de atrás. Ahora lo siguiente que haremos es colocar la entretela fusionable en esta tela de puntitos, la exterior, ya que como ustedes ven se estira un poco y la verdad dañaría la forma de la cartera. Para colocar la entretela fusionable tenemos que deshabilitar el vapor de la plancha, ya que si no, no nos pegará bien. Para pegarlo deben tener en cuenta que la entretela fusionable por la parte donde está el pegante tiene, si ustedes la tocan, la rozan, se notan como, se sienten como unos grumitos, unos chusitos hacia afuera. Esa parte será la que irá por el revés del bolsito y lo plancharé. Yo soy una persona que ahorro prácticamente lo que encuentro de mis telas, así que tenía estos pedacitos, entonces ahí se los voy a poner para ahorrar y reciclar, ya que no me gusta desperdiciar mucho. Cortaremos toda la entretela que nos esté sobrando en las esquinitas, todo lo vamos a emparejar súper bien. Esta tela rosadita de flores le vamos a pegar esa entretela como acolchonadita, y lo que haremos es doblar así las esquinitas. Lo pueden prensar con alfileres o también lo pueden hilvanar. Esto lo coseremos para que no se nos esté moviendo la entretela entre las dos telas y para que le dé forma y textura. Antes de coser, les recomiendo hacer unos pequeños piqueticos en estas curvas para que se adecue súper bien la entretela y no nos quede arrugada. Si se les dificulta coser curvas, les recuerdo que acá arribita en este botoncito pueden pincharle, ahí hay unos ejercicios gratis. Listo, ya hemos cosido esta parte, ahorita pasaremos a armar todos los bolsillitos y compartimientos de este neceser femenino. Para empezar,
ubicaremos estos dos cuadrados, tanto el forro rojo como la tela frontal, y coseremos sobre esta parte así, y coseremos los dos laterales y la parte de abajo del bolsillo. Y la parte de arriba la dejaremos sin coser. Haremos lo mismo también con este bolsillo y con este bolsillo donde irán los tampax. Y dejaremos un pequeño espacio sin coser para poder voltear las costuras, ya que recuerden que esto se debe hacer con los derechos enfrentados. Por la parte que dejamos sin coser, vamos a voltear completamente el bolsillo para que no se vean las costuras, pero antes debemos cortar las esquinas para que quede mejor formado, procurando no ir a cortar el hilo. Pasaremos al siguiente y con este finalizamos. Pasaremos plancha sobre todos estos bolsillos para que se aplaquen súper bien y nos queden más lindos. Luego de esto, lo que haremos es coger cada bolsillito y doblar aproximadamente un centímetro hacia adentro, donde haremos una decoración. Haremos lo mismo con el otro bolsillo y yo usaré un hilo que contraste. Para esto me voy a mis puntadas. Les recomiendo, si su máquina tiene bastantes puntadas, coserlas todas en un trozo de tela para que ustedes vean cómo va a quedar realmente en la tela. Y coseré aproximadamente a un centímetro del límite del bolsillo. Les recomiendo colocar entretela en la parte de abajo para que no se les vaya a saltar puntada. Y listo, acá ya tengo los dos bolsillos con sus montañitas decoradas. Una las dejé más tupidas, o sea, más cerradas, y la otra las dejé un poco más abiertas. Ahora también decoraré el bolsillo donde irán los tampax. Para este elegiré la puntada 62, que son unos moñitos. Para estas puntadas no se necesita remachar, bueno, simplemente cosan de largo. Esta me parece una puntada súper linda, súper femenina. Listo, colocaremos los bolsillos en la parte interior del neceser. Coseremos el bolsillo, este cuadradito grandecito, lo coseremos. Esta parte deberá ir por la parte de atrás del neceser, es decir, de esta forma. Bueno, primero unimos el bolsillo. Lo que haremos es meterlo por la parte de abajo, coserlo y luego voltearlo hacia la parte de adentro, donde irán cosidos los espacios. Quitamos el excedente de tela y coseremos estos dos bolsillos a la parte interna del neceser femenino. Y para coser los espacios tendremos que abrir estas dos partes así, para que no se nos vaya a cerrar el bolsillo principal, el cuadrado. Luego de esto empezaremos con las divisiones exactas de los tampax. Para esto meteremos uno, colocaremos un alfiler o mediremos más o menos con el dedo dónde irá. Coseremos, pasaremos al siguiente, todo tomando la medida del mismo tampax. La misma medida de ese irá en el siguiente. Y lo haremos así sucesivamente hasta llegar al final. Este tendrá un espacio para 6 hasta llegar al último. Y listo, ya llegamos al último espacio. Cortamos el excedente de tela y doblamos el otro excedente hacia la parte de adentro. Recuerden que esto no se verá, entonces no hay problema. Y listo, ya hemos terminado este bonito espacio para nuestros tampax. Ahora pasaremos a pegar el otro bolsillo cuadradito que irá a la parte de arriba de este. Es aproximadamente de distancia de uno al otro de 3 centímetros. Pasaremos a pegar el bolsillito rojo, este, que será donde irá el área de los analgésicos. Lo que haremos será doblar un centímetro hacia adentro y lo coseremos con los derechos enfrentados a 1 o 2 milímetros, así. Luego doblaremos los laterales un centímetro hacia adentro o el excedente que haya quedado y listo, acá ya quedó cerrado el bolsillo. En esta parte le haré una decoración también, que son los moñitos. Igualmente les recomiendo también poner entretela. Y listo, si ven lo lindo que quedan estos moñitos, la verdad quedan preciosos y le dan un toque súper femenino al bolso. Ahora lo que haremos será voltear este otro centímetro
centro hacia la parte de adentro. Lo coseremos con hilo rojo porque no queremos que contraste, queremos que combine. Y ya hasta acá hemos terminado el otro compartimiento. Nuevamente, ya que lo vamos a fijar en la parte interna del neceser, medimos y vemos que nos queda bien, aproximadamente a unos 3 centímetros de distancia. Lo pinchamos con alfileres para que no se nos esté moviendo y nos vaya a quedar por ahí de pronto torcido, y pasaremos a unirlo en la parte de abajo con el color, con el hilo rojo, para que nos combine. Y listo, ya tenemos unidos nuestros bolsillos, ya está terminadito. Esto en las partes laterales lo vamos a unir. Lo que haremos será colocar con los derechos enfrentados y coseremos. De esta forma los colocamos, coseremos aproximadamente a medio centímetro alrededor de todo esto, excepto en una esquina de la parte de abajo del neceser, donde la dejaremos abierta para poder voltearlo completamente. También haremos unos pequeños piquetes para que se adecue bien las costuras curvas. Listo, acá ya lo he cosido, simplemente lo voltearemos y le pegaremos una buena planchadita. Ahorita colocaremos los botones a presión. Les dejo un videito por acá arriba para que aprendan cómo se pone exactamente estos botones. Ahorita vamos a armar nuestro neceser de emergencia. Buena idea para cargar nuestras toallitas femeninas de una forma discreta. Los despido de todos ustedes, espero les haya gustado esta súper buena idea. No olviden suscribirte en el botoncito que está por acá arriba, darle like y compartirlo con todas las personas que les pueda servir esta buena idea. No siendo más, me despido. Mundo Artistas, aprende, sueña, crea.